Continuamos en Televisión Pública Argentina Noticias. Un gol y una asistencia fueron el saldo de un debut inmejorable para Lucas Alario en su presentación en el Bayer Leverkusen en la Bundesliga del fútbol alemán. Respecto de qué le había sorprendido de la sociedad, de su salida de River y sobre todo, y presten mucha atención, del porqué de su apodo que confirma el olfato de gol, esto dijo hoy el jugador en conferencia de prensa. Creo que lo que más me sorprendió es el respeto que se tiene de persona a persona con el simple hecho de cruzar una calle. En una calle creo que el peatón tiene toda la autoridad de cruzar. Creo que la demás gente que anda en su automóvil tienen ese respeto, en lo cual eso es lo que admiraba y me sorprendió mucho. Lo personal para mí no fue fácil porque, tenía muchas ganas de estar acá, por suerte se dio. Se dijeron y dentro de un par de semanas pasaron muchísimas cosas, en lo cual obvio que uno no se desenfoca un poco de lo futbolístico y empiezan a pensar otras cosas que no está bueno. Así que nada, por suerte llegamos a un buen destino, que era poder ser habilitado y poder estar ayudando al equipo dentro de la cancha, y bueno, ocurrió este fin de semana, así que estoy contento por eso. ¿Pueden Sie ihn fragen, ob es stimmt, dass sein Spitzname El Pipa es? Y wenn das so ist, wo kommt der Name her? Oder wo kommt der Spitzname her? Cuando ya jugaba en Colón de Santa Fe, un técnico me puso así en inferiores, desde las juveniles, y nada, fui a River y me seguían diciendo así, así que. ¿Pero qué significa? ¿Qué significa? Dicen que tengo la nariz grande, así que no sé si será así.